vamos a ir una introduccioncita, que entonces vamos a mezclar aquí dos sabores completos. ¿Ah? ¿Que usted quiere bailar bomba? Si usted quiere bailar bomba, tiene que aflojar los huesos. María, buenos días, señores. Vengo soplando. No sabe cómo está la negrura aquí. Así que calor, me dijo Eric. Tráete un abaniquito, tráete un abaniquito. Y se aprovechó, ponte un abaniquito. Que sé que vienen unos negros, un montón. Qué masacote, señores. Buenos días. Hoy sí que esto está, Eric, hoy sí que esto va a estar. Bueno, ya está. Es que ustedes se la saben todo. El día de la raza. Y Lincoln, tuve que madrugar. ¿Quién, Lincoln? Lincoln, no ha habido efecto. Este va a ser el discurso de Gettysburg ahora, todo aquí. Oye, Eric, y entonces usted me dio la idea de poderme unir con este grupo extraordinario, sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que lo que ustedes deben hacer ahora es, ajá, pongan todo el talento que ustedes, ajá, tienen y saquen aquí algo para nosotros dedicarle a ese público que está libre en el día de hoy a algo de lo que ustedes nos tienen acostumbrados, de excelencia. Seguro que lo sí. Dejo. Pues llévate el abaniquito para que te siga soplando porque la calor es fuerte. La cuota de negros es demasiada. Señores, para complacer... Y ahora lo firmamos. ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Va! Para complacer a Livia Varas, que está un poquito enfermita, acaba de salir del hospital, y a todos mis estudiantes del taller de teatro que tenemos ensayo hoy de allá de la escuela Maestro Ladí. Y dice así, que usted quiere bailar bomba. Usted, venga acá. Si usted quiere bailar bomba, tiene, mire, tiene que aflojar los huesos, así. Sentirse firme en el suelo. Y sentir lo que yo siento. Para bailar bombas, señora. Agárrese las enaguas. Agárrese las enaguas. Agárrese las enaguas. Agárrese las enaguas. Suelte los hombros. Suelte los hombros. Por acá, por acá, por acá. Suelte los hombros así. Suelte los hombros ahora y verá lo que le digo. Siente usted la vibración que le sube por los pies. Si el paso sale al revés, no sea puro usted, señora. Qué cosa de sentimiento, y el tiempo la va a ayudar a sentir lo que yo siento. Mire, con tumbaíto. Con tumbaíto de hombro. Cadera. Cadera pa' lado. Pa' lado y lado. Pies y brazos coordinados. Y la cara proyectando sabor y felicidad. Qué rico es bailar la bomba cuando se lleva en el alma, en la piel y en nuestro ser. ¿Qué le sucede? Venga acá, ¿qué le sucede, muchacha? Se le trabaron los pies. No se apure. ¡Ah! Y no se apure usted, señora. Qué cosa de sentimiento, y el tiempo la va a ayudar a sentir lo que yo siento. ¿Qué cómo? ¿Qué qué? Que no quiere bailar más. Porque se abochorna. No se abochorna nada eso, Se abochorna, dice usted. Tienes que tener coraje, corazón y sentimiento para sentir dentro de los poros, señores. Todito lo que yo siento. Muchas gracias. Y continúa la fiesta negra aquí en Despierta Puerto Rico hoy, celebrando el Día de la Raza, ¿verdad que sí? Y nos acompañan hoy Don Orlando Camero y Charlie Parra, que están por aquí también. ¡Ay, remeneate, cacuiwi! ¡Ay, remeneate, cacuiwi! ¡Ay, remeneate! ¡Remeneate, cacuiwi! Señores, ¿será? Me despido ya, ¿verdad, señor coordinador? ¿Le ha gustado la negrura, señor Méndez? ¡Bambulae! 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 Pa' que lo baile la punta del pie. ¡Ay, bambula, bambula, de mi bambule! ¡Mi bambula, bambula, si caballete! ¡Bambula, Este ritmito que bueno es! ¡Mi bambula,
quiere bailar bomba.